más, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más. En este caso, yo que sé, me ha apetecido un poquito jugar con Jing, la verdad. Y aquí estamos dándole caña, lo dicho, con Jing en el mapa de frontera. Y vamos a ir cambiando de miras, como digo, vamos a ir cambiando de miras. La verdad que este arma tiene todas las miras del juego prácticamente, la verdad. Menos la mira... ¡Hostia! Eso me lo quita mi compadre, ¿eh? Tiene todas las miras del juego, menos la mira holográfica nueva, por así decirlo. Tiene prácticamente todas. Ok. Vale. ¿Y dónde está mi último colega? Arriba, ¿no? ¡Nice! ¡Buena! ¡Bien jugado! Así que nada, chavales, como digo, yo que sé, me han entrado bastantes ganas de jugar un poquito con... con Jing, la verdad, estamos en partidas rápidas. Vamos a jugar, pues eso, un par de ronditas, la verdad, bueno, un par de rondas, 3-4 rondas, ¿no? Como un arranque, pero todo el rato en ataque, la verdad, en diferentes partidas, como digo, porque si no queda un vídeo muy corto, y meter aquí una ronda en defensa es como, ¿para qué realmente? Si estamos jugando con Jing, ¿sabéis? Pero bueno, la verdad que esta primera ronda no hemos matado nada, pero por lo menos hemos introducido el vídeo, hemos empezado con la introducción del vídeo, como digo, y nada, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, lo he dicho. Yo sé, me han entrado ganas de jugar con Jing. Y digo, tío, me voy a pegar unos cuantos ruseos con este personaje. Hay dos en el otro equipo, perfecto. Ahora vamos a ir más a saco que nunca. Nos hemos llevado una kill, como digo. Aparte de este, de esta partida en frontera, estas dos rondas, como son partidas rápidas, vas a jugar varias partidas, ¿vale? Para que no quede un vídeo muy corto, como digo. Y que prácticamente yo no hago nada, porque yo que sé, quiero hacerme unas kills bastante guapas, pegarme mi ruseo, tal. No sé, yo creo que puede llegar a molar, y más con este personaje que se utiliza 100% para rusear y para hacer emboscadas, ¿no? Para hacer emboscadas a los defensores en este caso. Así que nada, vamos a ver qué, vamos a ver qué tal. Como iba diciendo, este arma de Jing tiene todas las miras prácticamente del juego, y por eso vamos a estar cambiando, como digo. Mira, entre mira y mira en cada ronda que juegas, ¿no? Porque tiene, como digo, tiene todas. Es una barbaridad, la verdad. Ok, tiene Melus y Lesion, vale. Has de llevar cuidado que no hagan spam y que esta gente y más. No le he dado a la cámara, soy muy malo. Vale, ya le ha roto a mi compañero. Vamos a ver si hace spam pick. No. Y el spam pick de aquí abajo, toma. A ver si que le ha hecho spam pick. Ok, vale, pues vamos a entrar al punto, yo creo, ¿eh? No hay nadie en punto. Vas a bronear y nos tiramos de una, Sí, nos vamos a tirar de una, chavales. Vale. Ok. Vamos a plantar. De una. Nice. ¡Vamos! Me he llevado a mi compañero por delante, pero yo me la llevo y ya me cago en la hostia. Lo bueno de este arma, claro, que como tiene 60 balas, pues puedes estar haciendo briefers en, vamos, todo el rato, quiero decir, en ese, sí. Pues a este le hemos pegado, pero bueno, chale, pasamos con las siguientes rondas. La verdad que, como digo, son bastante cortitas, pero como digo, vamos a ir jugando pues varias rondas en ataque, ¿no? Para que, bueno, para probar un poco el personaje y marcarnos unos buenos ruseos, chavales. Vamos allá, veamos. Vale, chavales, mapa de consulado. En este caso, están arriba. Vamos a pegarle una rusa. Espero que no me hagan spawn pick, por favor, por favor, por favor. Gracias. Vamos a pegar una ruseada guapa por visa, chavales. Venga, va. Lo he dicho, estamos en este caso con la mira 1.5. Le echo. Vale, esto está. Ha chapado, ¿no? Qué perro, tú. Bueno, le entramos de una. Ya que ha chapado, tenemos como esa seguridad. Muerto, venga, explica, amigo. ¡Fórmula! Se ha tirado. Muerto. Full surface. ¡No! Hostia, qué buena, qué buena. Bueno, por lo menos nos hemos llevado dos kills, la verdad. Buah, tú, no me ha matado el mozo de milagro. Claro, justo me ha pillado subiendo. El tío se ha tenido que tirar por la trampilla, la verdad. Ha ido a muerte a matarme.
sinceramente. Pero como digo, chavales, Jing, ahora fuera bromas, es uno de los personajes de los sindicados para realmente rushear en lo que son, bueno, en lo que es R6, ¿no? Tipo, no creo que haya un operador, bueno, Amaru es el único así que le puede, pues bueno, contrarrestar un poquito a Jing, la verdad. Pero Jing es como un poco más segura, ¿sabes? Tú, por ejemplo, droneas, antes droneas, tipo, tiras tus flashes. Y una vez has tirado tu habilidad y sabes que ese pavo está flaseado, por así decirlo, tú le puseas, ¿sabes? Pero bueno, la verdad, yo sinceramente me siento mucho más cómodo, y esto os lo digo en serio, jugando con Jing que con Amaru, porque con Amaru es como mucho más a saco, realmente entras poniéndote un montón, ¿sabéis? Y eso lógicamente con Jing no pasa, ¿no? Y la diferencia realmente entre ellas dos, la verdad. Mis dos compañeros, ¿qué hacen? Tipo, uno por que es así espabilado, más o menos, y el otro no sé qué cojones hace, la verdad, no entiendo, sinceramente. Pero bueno, yo qué sé, vamos a ver. Amigo, entra de una, vea, va, te las comes. Hostia, tremenda bugueada, ¿sabes? Realmente, claro, me he cargado al Castle. Ah, bueno, tiene que estar la Libby por ahí, ¿no? Sí, la Libby tiene que estar por ahí, yo creo. Va, yo confío en ella. Se la puedo hacer, ¿eh? Míralo, míralo, ahí va el primero. Ahí va el primero. ¿Va? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay! ¡Buena! ¡Ah, no! ¡No la ha matado! ¡Hostia! No es trae. Bueno, no me pasa nada. Mira, va. Pasamos a la siguiente ronda, tú. Si no fuese por esta pava, tío, ¡buah! Nos la hacíamos, chavales. Subíamos. Es que no me esperaba que iba a estar otra pava en papeles y todo eso, ¿sabéis? En office, la verdad, pero bueno, la seguimos cogiendo, como digo. No sé dónde van a ir, la verdad, pero nosotros vamos a seguir cogiendo a Jing, como digo, y nos la vamos a coger. Bueno, esto lógicamente no me refiero a lo que vosotros estéis pensando, mis amigos de Latinoamérica, sino que voy a elegir la mira holográfica. Así que nada, vamos allá, vamos a la ronda, let's go. Ok, vale, están en principal, chavales. Yo creo que vamos a subirla peleando por office, ¿no? Podríamos entrar directamente por visa también, también te digo, Tipo, vamos a ver qué tal, vamos a ver si está limpio. Si está limpio, entramos visa. Pero hay que llevar cuidado porque tienen pulsa, así que ojo con eso. Vale, de momento parece ser que visa está limpio, Podemos entrar visa, también te digo. Sí, yo creo que sí, vas a entrar visa. Sí. Sí, vas a entrar visa, chavales. Vale, muerto. Muerto Sam, Tengo otro, creo, ¿no? Vale, podría dronear, porque sé que tengo la Illana detrás y me puede cubrir. Vamos a dronear, aunque me ha roto el dron, ¿no? Bueno, tenemos un dron principal. Esto está muy bien. Ok, vale, está campeando el escudo. Vale, pues le podríamos pushear a este pavo. Sí. ¿Vas a tirar otra? Vale, está en baño. ¡No! ¡No! No me pensaba que me iba a pushear el pavo, tío. Hizo un bathroom one. Buena, ese era, creo, ¿no? No. ¡No! No me esperaba. One hizo un bathroom. No me esperaba que me fuese a piquear el pavo, tío. La verdad, le va a piquear 100%. Es un mono. Este pavo que mira, bro. Va, se la hace, confío. ¡Ay! Bueno, Nastra, no pasa nada, la verdad. Bueno, buena ronda, igualmente. Hubiese molado que la hubiésemos ganado. La verdad, no me... Es que es lo que te digo. No me esperaba que iba a piquear el pavo, tío. Pero bueno, chavales, es lo que hay. Ya sabes que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. A lo mejor meto un bonus clip. Última ronda, 100%, ganándola, todo épica. Así que nada, si no lo pongo, chavales, like, suscripción, espero que os haya gustado. Dejadme abajo en los comentarios qué operador os parece el más fuerte para rushear, en este caso por el bando atacante en RSS. Así que nada, ya sabéis, un like, una suscripción se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos, chavales. Adiós, un placer.